Desde el inicio del conflicto en Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia ya reportan la destrucción de 1000 aeronaves no tripuladas o drones, lo cual es una cifra 10 veces superior a las aeronaves de este tipo que Ucrania tenía antes del inicio de la guerra, pero cuyo suministro ha sido incesante a lo largo de los 3 meses de contienda. Pero si bien mucho se ha hablado del papel que juegan los drones y UAPs en esta guerra, en realidad poco o nada se ha hablado de los sistemas diseñados para neutralizarlos, ya que en su gran mayoría son sistemas de fabricación rusa. Y uno de los sistemas de defensa antiaérea de corto y mediano alcance más destacados en esta guerra han sido los Pantsir S1 de fabricación rusa, que desde el inicio de la contienda han abatido literalmente cientos de UAPs y drones ucranianos proporcionados por Estados Unidos y sus aliados. Siendo que incluso estos sistemas antiaéreos no solo han jugado un papel decisivo en tierra, sino también han sido avistados a bordo de buques logísticos y de reaprovisionamiento, colocados allí para la autodefensa de estos buques, que realizan misiones de reabastecimiento a la isla de las serpientes en el Mar Negro. Mientras que la Federación de Rusia también ha comenzado a probar estos sistemas relativamente económicos, e incluso el sistema Tor-M3 en algunos de los buques de guerra, aumentando notablemente su protección contra la amenaza de los drones. Pero si queremos comprender cómo es que estos sistemas son capaces de contrarrestar a las aeronaves no tripuladas, primero debemos analizar los retos que enfrentaron los diseñadores de estos sistemas. Una versión radicalmente mejorada del sistema de defensa antiaérea de corto alcance, Pantsir S1M. Pero para comprender cómo es que este sistema es capaz de contrarrestar a las aeronaves no tripuladas, primero debemos de analizar los retos que enfrentaron los diseñadores de este nuevo sistema de armas. El reto principal es que los drones tienen una sección transversal de radar muy pequeña, y su rango de detección es frecuentemente más corto que el rango o alcance de su propio armamento, volviendo de esta manera vulnerables a los sistemas de defensa antiaérea. Asimismo, algunos drones son tan pequeños y están equipados con motores eléctricos que en realidad no pueden ser detectados por su firma infrarroja o por radar, exigiendo otros medios de detección, como lo son sistemas electro-ópticos, capaces de ver a estos drones y UAPs a largas distancias. Y aún así debe de integrarse un sistema de guerra electrónica o contramedidas capaz de cegar o inutilizar los sensores y enlaces de datos del UAP o dron. Pero finalmente nos encontraremos con el relativamente bajo costo de estas aeronaves no tripuladas, que hacen que su intercepción con misiles antiaéreos convencionales resulte extremadamente costosa, por lo que el desarrollo de municiones más baratas también es un factor clave de su desarrollo. El Pantsir S1M se puede utilizar como base para construir una red de defensa antiaérea modular, capaz de proteger a cualquier unidad militar o instalación de ataques con drones de pequeño tamaño, armas de precisión y por supuesto la aviación militar, ya sean aviones o helicópteros. Por lo que el nuevo Pantsir S1M cumple con los principios actuales A2-AD o antiacceso de negación de área, siendo un sistema antiaéreo que impedirá que las aeronaves enemigas penetren en áreas vitales. Razón por la que el Pantsir S1M ha recibido nuevos misiles tierra-aire hipersónicos que han aumentado su alcance de ataque de 20 a 30 kilómetros y su altitud operativa ha aumentado de 15 a 18 kilómetros. Por su parte, el área de combate efectiva se ha triplicado y se han mejorado las municiones empleadas por el sistema Pantsir S1M, aumentando su alcance efectivo. Siendo que la actualización al estándar Pantsir S1M también ha mejorado su sigilo, su resistencia a interferencias electrónicas y se ha aumentado su velocidad de disparo y recarga, por lo que a través de la incorporación de estas mejoras y nuevas tecnologías y sensores, Rusia apuesta a que el Pantsir S1M será un auténtico asesino de drones y UAPs, capaz de proteger sus divisiones blindadas y sus tropas en el campo de batalla. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.